2. Ay, qué velocidad, ¿eh? Vente, siéntate. Acompáñanos a cenar. Ándale, dile a tu hermana que se siente con nosotros. Ahí vienes para arriba. Vente para acá. Ay, está parada. ¿Dónde estabas? Sentada. ¿Quieres cenar con nosotros? Ponle su plato aquí. Vamos a cenar de mi lado todos. ¿Quieres otro cachito de queso? Ay, sí. Ruth, ¿tú también? Ajá. ¿Cuál te gustó más, el grande o el chiquito? El chiquito. Claro, es el que nos trajeron de regalos. ¿Quieres pancito? Está muy bueno. Amor, ¿quieres una toronja? Aquí está. Sí, por favor. ¿Y me pasan las fresas también, por favor? Está rico ese queso, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. Yo se los voy a cortar, aquí, en el plato de Ruth. Chinita, ¿puedes hacer la cama de Elsa, por favor? Sí, sí. Te parto uno a ti. Las quesadillas. Bueno, yo las hago entonces. Esto es para ti. Y acábate el huevo, voy a hacerme quesadillas. No, no quiero huevo. Para que crezca rey. Ya se cayó eso, va, falso. Sí, pero acuérdate, la infección. Pues por Detroit. Señora, aquí están los platos. Gracias, Chelita. Oye, ahorita puedes ir por la niña, la cambias y yo ahorita bajo. Es muy tarde. Adiós, chiquilina. Que descanses. ¿Te la llevas, Chelita? Sí, vamos por la doña. A ver, córrete para allá. Adiós. 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 ¿No te despediste? Ya sé dónde. ¿Sí? Ya sé dónde. ¿Dónde? Qué bonito, ¿verdad? Caricia. Caricia. Sí, a ver, te vamos a cambiar el pañal. Pero una historia de planetas. ¿De los planetas? Sí. Mercurio. Saturno, Chelita. Marte, ¿no? Ven. Marte, no. Ven. Ruth. Vio que había una cola grande, 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 grande. Entonces la gente se asustó. ¿Así? Sí, entonces corrieron, pero alguien se puso unos trajes de dinosaurios de Rex y querían asustar a la gente. Pero como ellas están al banco viendo, en esto vieron que en un momento llegó Peter Pan. Ándale, sí. El veterinario no se la creyó mucho la historia. Estuve con él hoy y pues no, yo creo que se quedó con muchas sospechas de lo que pasó. No, sentar, estoy cansadísima, pero cuéntame. Pobre perrita, amor. Sí, caray, siempre se lo hago a la que más quiero. Que es la más inteligente, Juan. Pues sí, pero te voy a pedir que me ayudes a ya no hacerlo. De verdad, ayúdame. Me siento muy mal. Ok, amor. Valió la pena ir a la ciudad, amor. Había unas telas preciosas. Yo de todos modos no sé para qué las quieres. Yo insisto que las cortinas siempre deben de ser de manta blanca.
lo más sencillas posible. Si las complicas, se comen todo. Ni lucen, ni dejan lucir la casa. Está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Qué opinas tú? Me quitas las ganas. Nada te gusta. ¿Cómo que nada me gusta? Nada más hablar de las cortinas. Nunca te dije que no me gustaran. ¿Quieres cenar algo, amor? Uy, no, estoy muy cansada. ¿Qué hay? Hay huevo, fruta, quiche. ¿Qué quieres? Sobras. No sé. Pues vete a dormir. Estás muy cansada. Mañana cogemos. No estoy cansada. Me duele la cabeza. Hablas demasiado. Joder. Voy a darle comida a los perros. Te alcanzo luego. ¿Ahora qué pasa? ¿No te pongas a llorar? No estoy llorando. No podemos hablar. Todo lo que digo lo desvías. Bájale, más suave. Siempre hablando de aceptación y siempre estás ordenándole a todos qué tienen que hacer. Es cierto. Si digo algo es por alguna razón. Ya no quiero hablar. Basta. No puedo. A la orden, me callo. Lo siento, me alteré. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué te pones así? No todo es mi culpa. Vas rompiendo la armonía con pequeños detalles y al final parezco yo el malo. Sé que es culpa de los dos. Es que todo lo que es sexo lo evitas. No es posible, me tengo que masturbar todas las pinches noches. ¿Siempre tienes sueño o te duele algo? No es cierto. Hoy estaba perfecta. No lo digo por hoy, lo digo en general. Y además hoy no estabas perfecta. Cuando estábamos cenando te dije que le diéramos por el culo, pero te hiciste la loca. No es cierto. Te dije que sí. Me dijiste que sí después de insistir 3 veces. Platiquémoslo después en la playa. Yo no puedo vivir así. ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez queriendo dejar todo? Siempre al menor problema te quieres ir, quieres botarlo todo sin trabajar las cosas. ¿No entiendes que tenemos 2 hijos, 2 niños que nos aman juntos? ¿No entiendes que te amo? Estoy seguro que podemos ser felices juntos. Pero hay que trabajarlo nada más. ¿Dónde está mi radio? Jarro, jarro. Jarro, jarro.
No fue a propósito. No te preocupes. Es temprano, tenemos tiempo. La dejé en la terraza junto a la escalera. Gracias, amor. Lo siento. Ojalá no se nos despierten los cachorros. Ojalá. Pues vas tú si quieres, ¿no? ¿Sí? Pues sí, yo creo que sí, ¿eh? A ver, toma agüita. ¿De esta no quieres? ¿Quieres de esta línea? Se ve picosa. Está bueno. ¿Quieres comida? Ahorita pues. Ya tengo un pedazo de queso. Para que lo pruebe. Está bueno, ¿eh? ¿Quieres? Sí, está un poco picón, pero está bueno. ¿Sí? Ajá. A ver, hijo, ¿quieres más? ¿No? ¿Quieres agüita? ¿Qué pasó, Jarro? ¿Qué haces aquí? Ya está en la casa. ¿Qué pasó, Juan? Es que mi suegra, con la diabetes que tiene, casi pierde la vista. La tuve que acompañar al doctor. Bueno, mi amor, entonces aquí los dejo y regreso en un momento por ustedes. Ok, amor. Jarro, te encargo la casa, no la dejes sola. Mucha gente supo que vamos a estar fuera unos días, por favor. ¿Vale? No te preocupes, Juan, yo me encargo de todo. Vente, adáptate, mi amor. Órale. Claro. Buen día, ¿qué tal? Te encargo a mi familia. ¿Usted tiene diabetes, señora? Sí. ¿Cómo sigue? Pues más o menos. Bueno, provecho. ¡Siete! ¿Qué vergas haces aquí, cabrón? Baja eso, siete. No le voy a ir a nadie. ¿Tú crees que este puto no va a rajar? ¿Tú qué te metes, pinche gordo? ¿Qué te pasa, siete? ¿Estás pendejo? ¿Quién te crees? ¡Chinga tu puta madre! Ten mi arma. Quieto, güey. ¡Viene! ¡Carro! ¡Carro!
para la derecha, ya sabes, como siempre. Sí. Siempre hacia afuera. A ver, tráete unos cartuchos ahí, andan aquí abajito. Búscate. Échame dos de los verdes, porfa. Eso. Dale a tu hermano. Atentos ahí, ¿eh? Sí. Para afuera siempre, venga. Ahí vienen. Agáchate, agáchate. Tira, tira, nena. Están cambiando muchas cosas. Están jubilados y les pagan cada año menos. Pero el turista le da a... Tiene cosas a veces frescas y lo invitan a un viaje. Todo eso está muy padre. ¿Y lo obsoleto del dinero? Pues fíjate que no. ¿Cómo la ves? Regresa, regresa ya. Mira, te estoy armando un churro y a ver qué pasa. ¿Va que no va a quitar el pendejo el churrito? Pero ¿sabes qué? Será. No lo voy a jugar así, fíjate. No he soltado. Vecino, o sea, que te esperas a que determine qué voy a hacer. No te clavas en este juego. Empezamos de nuevo. Te lo doy empatado. Era mío. Puta, me estoy quemando con el pinche churrito. Yo te lo doy perdido a ti. Porque tú lo vas a perder. Te digo terco. Si siempre has perdido todo. Sí, cambia. Jugamos otro. Ya has visto que jugamos otro, ¿no? No puedes jugar otro. ¿O te cansaste? Ya, te cansaste, ni modo. Podemos hablar de otras cosas. Que no del pinche ajedrez también, en la trampita. ¿Crees que vas a ganar? Eres terco, Madonna, con el ganar. Ya te lo enseñé en el primer partido. Te sentías con todo a tu favor. ¿Y cómo te fue? Con todo adentro. Mate. Está bien, está bien. Eres un chingón. Pero a ti no te la cosa es distinta, no eres chingón tú, soy pendejo yo, es distinto. Pero tú eres más pendejo que yo, güey. Porque tú te sientes chingón porque gané. O sea, no ganaste tú, me apendequé yo, es distinta la historia. No, no está poca más. Está tan intensa. Triste. Está intensa, sí. Y triste, tú. Ahí les voy un churrito. Ya, tráetelo. Ya todos me los voy a ensartar. Órale. Mira, a esto ver, lo puedes trackear. Esto también lo puedes trackear. Lo que te he dicho es que... Pero por supuesto, o sea, tú eres buen constructor, tú podrías trackearle un poco de esto por tu trabajo. Oye, no era mi culpa, es tu chamba, ¿eh? Cuando la materia ahí no viaja entra a una velocidad mayor de la casa se convierte en energía. Tú estás aquí destruyendo las cosas. ¿Cómo la ves? Es que la misma tecnología, aunque sea alternativa, tiene que... Ya, ser bien ya, hecha. Ya, apóyate, apóyate bien. Claro. Te hace falta el apoyo en la vida. A ver. Eso, esta a historia. Todos, ahorita. Sí. Nada más para... Mira. Ya nos bailamos la cuerda, ¿eh? Ay. Me gusta. Bueno, ahorita... Mira, ¿cómo estás? Ahora te voy a dar unos caques, tanto para empezar. Órale. Y después vamos a ver. David, ¿cómo estás, Juan? Ni idea, ¿eh? ¡Giacomo! ¡Giacomo! ¿Tú qué sabes? ¿Tú sabes algo de Juan? Parece que está bien. Sí, le reventaron un cacho de pulmón. Ese es muy cabrón para sanarlo, ya sabes, ¿no? Ah, está bien, entonces. Yo escuché, ya dejan pasar gente. A esos dos mejores amigos, me imagino, ¿no? ¿De qué hablas tú? Pues ustedes vienen a mi changarro y limpian mediodía y para eso les doy, eso es al intercambio, por eso sobrevive el mundo. Eso es ustedes el me dan pero a mí, la salchicha no vale, ustedes... no vale 100 pesos. Ah, tú eres igual como mi ex, la verdad. Todo se anula. Todo porque andas buscando la anulación, ya ves, del matrimonio, sí, para empezar. ¿Es de verdad?
Patito, patito. Desayuno, traje de baño, traje de salir. Te voy a prender la luz, ¿ok? ¿Cómo me puedo quitar mi trapo? Sí. ¿Cómo sigues? ¿Cómo les fue a ustedes? Bien, se divirtieron mucho. Ya te bajó la temperatura. Ya estás mejor. Mira está quién aquí. Llegó aquí. Llegó el gusano mayor de la familia. Va a brincar. Gusano, ven acá. ¿Dónde fueron? Cuidado conmigo, acuérdate que estoy enfermo. Platícame dónde fueron. ¿Fuiste a escalar? Sí. ¿Subiste alguna piedra o algo o nada? Es más grande que mi mano. ¿Y tú, princesa? ¿No fuiste con ellos? Princesa. Muy callada. ¿Ya te vas a mejorar, papito? ¿Papá? Ya casi, mi amor. ¿La subes? Ajá. ¿Ya quieres que juguemos mucho otra vez? Ajá. Tú puedes solita, amor. Ajá. Estaba en el bosque. ¿Con quién fuiste? Un ariel. Te amo, mi nena. Mira a tu papi. Sí. Eres preciosa, princesa. ¿No estás bien, mamá? Solo cansancio estar aquí. Mejor tocaros una canción. Eso lo quiero escuchar. Sí. Hijos míos, ¿quieren que mamá nos cante una canción? Sí. Una. ¿Qué quieren que les toque? Tampoco. ¿Amor? Otra vez Neil Young. Okay. Gusanito.
Cuidas a tu hermana, Eleazar. Just a memory without any word to stay. Vayan subiendo, niños. Digan a Chilita que se los ponga. Ahorita los alcanzo. The Red River still flows through my hometown. Rolling. The morning away. His bicycle leans on an oak tree, while the cars rumble over his head. An airplane leaves a trail in an empty blue sky, as the young birds call out to be fed. It's a dream, only a dream, and it's fading now. Fading away. It's only a dream, just a memory. Out anywhere to stay. Natalia. Hoy me sentí como cuando era niña. Sentí el pasto de Cuernavaca en los pies. Cómo se metía entre los dedos. Podía distinguir cada tallo. Estaba frío cuando se metía el sol. Y el piso de terrazo rojo, lleno de pedazos de mármol y arena. Me fijaba en cada uno tirado en el piso. Cada uno tenía sus reflejos y su forma. Los distinguía uno por uno. Hoy el cuarto donde dormíamos los primos. Cómo resonaba todo. Había un póster de una vaca que decía Pirineo Catalán. Cuando abríamos la cómoda, olía a sábanas húmedas y madera. La noche me dormía lamiendo la cabecera de metal. Y cantaban unos grillos que no he vuelto a oír. No sé si se extinguieron o simplemente los dejé de oír. A lo lejos oía a mis papás y a mis tíos riéndose. Solo tenía que existir.
Ahora le toca a Ruth y a Eliezer. Pero no sentí nostalgia como siempre. Hoy sentí que amaba todo. Cualquier silla, el vidrio, las máquinas, las ruedas, hasta la música que llega del pueblo. Vi cómo todo está vivo, cómo todo resplandece, todo el tiempo. Me sentí como un bebé recién bañado, limpio y seco. Sé que estuve enfermo al final de mi vida. Ahora lo veo con claridad. Ve con los niños, amor. Pero tráeme a las perras antes. ¿Has pensado en levantar la denuncia, amor? Aún no recuerdo quién fue. Thank you.
mamá. Sí. Ya estás bien grandota, bien. Sí, papá. Duncan. Duncan. Solo vine por los niños. ¿Cómo me encontraste? Samantha. Me anduvieron buscando uno que dicen que es tu patrón. ¿Don Juan? ¿Se llamaba Juan? Creo sí. Quédense, por favor. Voy a arreglar todo. Hola, Ruth. ¡Ay, nena! Ya me mojaste el toro, nena. Eleazar. ¿Qué andan haciendo solos? Hola, Siempre. ¿Dónde está tu papá? Ven por nosotros porque papá ya se murió. ¡Samantha! ¡Ferrari! ¡Duncan!
10, penalty there. Blues picking it up in a ruck situation. Here's our mark. Get back 10. Get back 10. Here's your mark. Come on, boy. Second rows. Oh, it's this side. The last second time. In the middle then, lad. Come on, guys. Ten. Go side. Go past the ball, red ball. Go forward. Now release, Blues. Hit him. Play on. Go forward. Come in. Grab a shirt. Come on, boys, get in. In. Come on, boys. We can't let this get on top of us. We're dominating this game, boys. We can't let them win. Come on, lads, we're better than them. We've had them in there the whole game. Keep it going, lads. Let's work hard. Let's not let them get the better of us. We can beat this team. They've got individuals. We've got a team. So come on, let's go.